Bueno, prácticamente el único requisito que existe para participar en el Track Day es tener el entusiasmo de hacerlo y tener un auto en buen estado. Puede tener la potencia que sea, la que fuera, porque tenemos hasta 12 categorías en las cuales el auto se puede acomodar. Yo te digo, el año pasado un Kia Picanto salió en segundo, un Kia Picanto de 3 cilindros logró un trofeo, ¿no? Entonces tenemos desde autos muy pequeños hasta autos muy potentes. Hay que tener las ganas y un auto en buen estado. A ver, en el año son 11 fechas. De estas 11 fechas, las 3 primeras son 3 prácticas, 3 track days. Luego vienen 7 fechas de campeonato. Y cerramos el año con una fecha de fraternidad, que es la fecha navideña, que es un track day también. Y yo quiero hacer una invitación en realidad a todos los que tengan, que han querido ser pilotos. Ahora tienen la posibilidad de hacerlo con bajo costo y bajo riesgo para el auto y para el piloto. Este es el lugar para aprender a manejar, para aprender los límites del auto. Esta invitación es especialmente dirigida a aquellos que tienen autos deportivos. Se compraron un auto con mucha ilusión y luego no tienen dónde caminarlo porque las calles son congestionadas, etc. Aquí pueden disfrutar de su auto. Van a ir aprendiendo poco a poco y seguramente van a llegar a ser grandes estrellas en el autocross. Quiero agradecer a los amigos de Nitro que siempre están con nosotros. Esto es una gratitud especial de parte de Cadeport y quiero hacerla pública. Así que por favor, pónganle en su edición. Listo.